Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Hola amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Rojo Oscuro. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en el cual vamos a tener dos invitados. Nuestro tema es la violencia, si continúa o no la violencia después del paro, las causas estructurales de la violencia, cómo afrontarlas y controlarlas ante una quiebra del Estado de Derecho. Para ello también están nuestros invitados, Jorge Enrique Paladines, él es profesor académico de la Universidad Central del Ecuador, y también estará Juan Carlos Soriano, él es activista político, director nacional de Mesa de Unidad Nacional de las Organizaciones Sociales. Bienvenidos a los dos, vamos a dar inicio con nuestro programa. Quisiera más bien agradecerles a los dos. Jorge, también sé que estás de madrugada, lejos de nuestro país, pero gracias por aceptar esta invitación, igual a ti, Juan Carlos. Quisiera comenzar un poquito, Jorge, ¿qué sucedió en el tema del paro, el tema de las violencias que existieron por el tema de la represión policial, todo lo que existió dentro de la Universidad Central, cuando el gobierno violentó también a esta universidad, y también las violencias que existen después del paro? No vamos viendo que no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos viendo mucha inseguridad en el país, vamos viendo algunos desmanes dentro de las cárceles también. Quisiera un poco que nos comentes cuál es la percepción, tú como, también como experto en esta materia, nos cuentes un poco cuál es la visión que tú tienes como académico y como experto también en esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer saludarlas y saludarlos, es un honor participar en este programa y por medio de él extenderles un fuerte abrazo. La violencia tiene muchas definiciones. Hay una violencia institucional, hay una violencia estructural. Tematizar la violencia ha sido uno de los puntos neurálgicos para entender también a las sociedades, ¿no? Yo creo que en los acontecimientos recientes de las manifestaciones en Ecuador hay un lenguaje maniqueo sobre la terminología de la violencia, y ese lenguaje está en gran medida canalizado por los medios de comunicación hegemónicos del Ecuador, es decir, privados, y el propio Estado. El Estado ha hecho una retórica de la violencia, acusando a la protesta pública de vandálica, acusando a la protesta pública de narcotraficante, acusando a la protesta pública de bárbara. Es decir, ya no es solo la terminología que se usó en el 2019 por parte del gobierno de Lenín Volter Moreno sobre la barbarización de la protesta, sino ahora hay un componente que asocia financieramente, cuando el presidente Lasso lanza una cantidad, me parece bastante improvisada, de asociar la protesta pública con componentes de la criminalidad organizada. Y no cualquier criminalidad organizada, estamos hablando del narcotráfico. Pero la violencia, el patrón de la violencia dentro de los componentes estructurales que en general lo estudian más los sociólogos, yo soy abogado, no entro en ese campo, está íntimamente vinculado con la pobreza estructural. Es decir, tenemos que quitarnos de la mente que la miseria y la pobreza son accidentes del destino. No. La pobreza y la miseria son cuestiones plenamente planificadas, deliberadas. La pobreza es un dato planificado. Cuando tenemos políticas neoliberales
que curiosamente sobre ese programa votó un 30% de la población en Ecuador, ¿no? Hay algo aquí un poco, no quiero usar el término de masoquismo, pero hay un voto que respaldó esa posición neoliberal, independientemente de la manipulación por el odio, etcétera, al expresidente Rafael Correa. Pero ese discurso de desmantelamiento del Estado es precisamente la generación de condiciones de, en este caso, de pocas estructuras de oportunidades, de deficientes estructuras de oportunidades. Y eso es sembrar violencia. Eso significa el desamparar al sector salud, despedir médicos, lo cual también fue avalado por la Corte Constitucional, no garantizarles estabilidad laboral a uno de los sectores estratégicos en un Estado social de derecho, que sería la salud. El no financiar o, en este caso, el no continuar con el sostenimiento como un Estado de derecho, como un Estado social de derecho del sector educativo, por ejemplo, las escuelas que caen a pedazos. Y eso está íntimamente ligado también con el abandono en general de la economía popular, de la economía del diario vivir que lo están padeciendo nuestras familias allá. Y eso significa sembrar violencia en el sentido de que esa violencia se entiende por un abandono del Estado a sus ciudadanos, un abandono del Estado hacia personas, hacia seres humanos que se encuentran, en este caso, sin ninguna perspectiva de vida, que se encuentran sin ningún chance de estructura social y oportunidades, ¿Va a cambiar eso? y que Completamente. independientemente, no solamente son seducidos en algunos casos por organizaciones criminales, sino que en ese estado de abandono también, esto lo podrían explicar también los psicoanalistas, no hay esperanzas, no hay soluciones, no ven salidas en un gobierno que prácticamente le ha dado las espaldas a la ciudadanía. Es decir, la pobreza en el Ecuador está, en este caso, expresada por ese descontento, está expresada por esa, digamos, caracterización de personas que están totalmente descontentas, que no encuentran una solución, que ven muy difícilmente llegar con su economía al día, al mes, ya ni siquiera al mes, es decir, se vive ni siquiera al día, se sobrevive en el Ecuador. Es decir, el Ecuador ha caído en una situación de violencia, en este caso, que se le podría denominar estructural. La pobreza, en ese sentido, genera condiciones de violencia, de desesperanza, de que, no con esto estoy justificando actos criminales, pero la explicación de la relación, en muchos casos, de violencia o de pobreza con componentes que se podrían codificar artificiosamente como criminalidad, están explicados por estas variables. Eso es, me parece, uno de los patrones que no debemos desatender. Bien, yo creo que otro punto aquí importante también lo que tú dices es muy cierto. Creo que en nuestro país estamos viviendo algo que hace muchos años no lo vivíamos, la extrema pobreza, y eso ha permitido que la violencia se crezca mucho más a diario, ¿no? Pero yo quisiera un poco, Juan Carlos, también les decía, me gusta que estés aquí en tema de Guayaquil, de la costa. Quisiera preguntarte, si bien es cierto, las protestas, lo más duro de la protesta se dio en Quito, en la capital, la Sierra Amazonía, donde hubo una gran movilización indígena. ¿Qué pasó? ¿Qué rol cumplió los pueblos montubios, campesinos de la costa? ¿Qué ha sucedido en Guayaquil, en Guayas? ¿Cómo estás tú un poco con la mesa de la unidad y con varias organizaciones? ¿Cómo se ve la violencia también en esa ciudad? ¿Cómo tú ves el panorama cuando el presidente dice que aquí no pasa absolutamente nada, que no superamos la violencia de otros países como Brasil y México, y nos comienza a tratar de tapar lo que realmente está sucediendo? Bueno, Priscila, muchas gracias. Un gusto por la invitación, ¿no? Saludo a los compañeros, un abrazo fuerte. Hablando del postfederalismo que hablan las fuerzas políticas neoliberales, repito, que gobiernan acá Guayaquil, ¿no es cierto? Ya es el Partido Social Cristiano. Ellos fueron actores prácticamente fundamentales, represores, dentro de las movilizaciones que se dieron aquí en el país. Se agruparon en la ciudad de Guayaquil, obviamente. Te cuento, ¿no? Vimos a una alcaldesa que en la noche, en una noche que empezaba toda esta convulsión,
empezó a movilizar volquetas cargadas con material pétreo, ¿no es cierto?, supuestamente, entre comillas, para bloquear el puente de la Unidad Nacional ante una supuesta venida de los compañeros indígenas hacia la ciudad de Guayaquil, cosa que era una información totalmente errada, porque los compañeros estaban por Quevedo, por Babahoyo, estaban otros grupos organizándose, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí vimos de parte del municipio bastante represión, ¿no es cierto?, bastante violencia que se generó, ¿no es cierto?, esa represión de parte del gobierno municipal y obviamente confabulado con el gobierno central, y eso hemos visto acá en la ciudad de Guayaquil, una lucha totalmente desigual de las organizaciones sociales que luchan día a día, dígase acá en la ciudad de Guayaquil, por tratar de sobrevivir. Tenemos un municipio que reprime a toda hora, ¿no es cierto?, una alcaldesa que no encuentra soluciones y alternativas para poder organizar, ¿no es cierto?, a los vendedores informales. Vemos a los municipales cómo golpean, cómo reprimen a esa gente que acaba de decir el compañero, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se genera a través de esa pobreza también, y no se justifica la delincuencia, pero esa pobreza extrema que no solamente vive Guayaquil, sino el país entero, genera toda esa brecha desigual, ¿no es cierto? Y la gente está desesperada, porque el gobierno tampoco encuentra una solución para poder mitigar todo este problema social, político y económico, y lo hemos visto ahora trasladado en estas protestas. Y lo único que han hecho, tanto usted me pregunta qué en Guayaquil, qué hemos hecho, obviamente las organizaciones salieron a respaldar esta protesta social que inició la CONAIE, ¿no es cierto? Vimos que toda la avenida 9 de octubre fue maravilloso, la gente salió, se expresó de alguna manera, y sin tintes políticos, porque fue de organizaciones, de muchas personas, y también del movimiento indígena que está aquí en Guayaquil, que siempre ha estado aquí en la ciudad de Guayaquil, y que de alguna manera salió con esa fortaleza, ¿no es cierto?, de decirle: hey, señora alcaldesa, nosotros siempre estamos aquí en la ciudad de Guayaquil y somos también ese motor que generamos ese eco social y político también en la ciudad de Guayaquil. Y respecto hacia el pueblo Montubio, que es una parte de los diferentes cantones de la provincia del Guayas, como te contaba haciendo un pequeño preámbulo, es lamentable lo que sucede en la dirigencia. Hay una distorsión de dirigentes que se aprovechan de la lucha social, ¿ya? Y eso ha distanciado, ¿no es cierto?, de alguna manera, a que el movimiento Montubio, ¿no es cierto?, porque imagínate tú, ahorita el movimiento Montubio, el pueblo Montubio del Ecuador, aparte de Manuel González, que se religió de alguna manera ilegal, tiene como tres presidentes más. Pero se está cortando Juan Carlos. Entonces la gente se encuentra en esa pérdida, dice: bueno, ¿quién es el líder, ¿no? ¿Quién es el que lidera esta situación? Entonces, Ahí estamos. Se nos cortó un poquito, nos hablabas un poco de la división que existe ahorita en los grupos en la costa. De los dirigentes que están dividiendo lógicamente esta unión fuerte que también tienen allá, ¿no? Por supuesto, y ¿qué te diré? Mira, y eso, o sea, cuando tú recorres y visitas a los compañeros de la costa litoral, o sea, andamos por Santa Lucía, Daule, Salitre, qué sé yo, nos conversan y nos dicen: bueno, Juan Carlos, ¿nosotros a quién le creemos? Porque el compañero Manuel Gonzaga primero estaba respaldando la lucha sobre el precio mínimo de sustentación, sobre el alto costo de la urea, etcétera, etcétera, pero después lo vimos pactando con el gobierno, ¿no es cierto? Vemos también al compañero, por ejemplo, Richard Intriago, de FEACOL, que también estaba defendiendo la lucha del precio mínimo de sustentación, etcétera, etcétera, y después lo vemos también firmando con el gobierno, ¿no es cierto? Lo mismo con Fernando Samaniego y otros compañeros. Entonces, cuando llega, se viene un momento como el que ha pasado, y se dice: compañeros, necesitamos que salgan a respaldar. La gente en el campo está dolida y dice: no, pues, o sea,
Si cogen nuestra lucha para lucrarse, nosotros no queremos salir a ningún lado. Eso es lo que pasa aquí en la costa. Por eso te explicaba, la cosmovisión es diferente a la de la Sierra Centro, que son más organizados, se manejan por su consejo de gobierno, ¿no es cierto? Y tienen un régimen diferente al que la organización Montuvia, ¿no es cierto? Que lamentablemente, por toda esta confusión, ¿no es cierto?, que te converso, es que la gente ha perdido esa confianza y verdaderamente son grupos que verdaderamente salen a protestar, pero cuando verdaderamente sienten esa necesidad. Ahora mismo tenemos el problema de que en la costa, por ejemplo, se han dejado de sembrar cerca de 1,000 hectáreas de arroz. Imagínese usted, porque tenemos un Ministerio de Agricultura que no se preocupa, ¿no es cierto?, por la problemática del sector agrícola, que eso es la esencia del pueblo Montuvio de la costa, y no tenemos nada. Ahora mismo vemos, Priscila, que el gobierno ya va a liquidar la Unidad Nacional de Almacenamiento con otras empresas públicas. Eso lo acabamos de ver el día de ayer. Y eso es gravísimo, porque un país, ¿cómo puede hablar de soberanía alimentaria si no tiene una Unidad Nacional de Almacenamiento? No tiene un plan integral de por ejemplo, de una catástrofe. ¿Dónde tenemos reservas alimentarias en este país? O sea, no tenemos ni un grano de arroz almacenado ahora en el Ecuador. Y todas esas cosas no se tratan como una verdadera política pública, y eso le falta al país en materia agrícola. Y ante todos esos problemas hay una gran convulsión de necesidad, de violencia, de delincuencia. Este país ya está tomado por las mafias. Acá en Guayaquil es lamentable, vemos el índice de criminalidad, es espantoso. O sea, todos los días asesinan a las personas, no puedes poner un negocio porque te asaltan, y lo hemos dicho. O sea, sin seguridad tampoco hay desarrollo económico, imagínese usted. O sea, sin la seguridad, ¿quién puede generar empleo? O sea, todo el mundo ya aquí 7 de la noche está asustado. O sea, usted más antes por el centro de Guayaquil, usted veía a todo el mundo con sus negocios, vendiendo el cangrejo, vendiendo ciertas cosas, y usted las ve temprano cerrando sus puertas porque tienen miedo a la violencia que existe en Guayaquil y en todas partes del Ecuador, mi querida. Y esa es la violencia que ha generado un Estado que no da esa prioridad, ¿no es cierto?, a las necesidades que tiene hoy el pueblo ecuatoriano. Ahora lo que dice Jorge Juan Carlos, claro, la política un poco cambia las políticas públicas en la costa, muchas veces lo que él cuenta, lo que está sucediendo en las organizaciones sociales y también la violencia que existe en Guayaquil, en Esmeraldas, lo mismo, ha sobrepasado cerca de más de 200 personas asesinadas en este tiempo y eso es grave. ¿Cómo se puede lograr recuperar la tranquilidad a pesar que este gobierno más bien lo que hace es cada vez empeorar la situación? ¿Tú crees que las mesas de diálogo sirvan para mejorar la seguridad? Lo que se está hablando de seguridad ciudadana sobre el tema de la crisis carcelaria y lo que vivimos en el país con todo estas 10 propuestas de la CONAI y que ahora el gobierno se está reuniendo. ¿Tú cómo le ves también, Jorge, en ese tema? Las 10 propuestas o los 10 objetivos de la CONAI son objetivos sociales nacionales. Sí hay algunas, digamos, particularidades en un par de ellos, pero digamos que contienen las demandas de la sociedad ecuatoriana, las demandas de ese gran conglomerado que es la mayoría de ciudadanas y de ciudadanos que están atravesando una dura situación económica, que están sobreviviendo prácticamente en el Ecuador. Digamos que estos 10 objetivos, me parece que faltó algunos de ellos, que me parece que son muy importantes también como objetivos políticos, sociales. Y uno de ellos es la reforma policial. El Ecuador necesita otra policía. Y la extrema derecha en el Ecuador, los grupos que están representados en el banquero Guillermo Lasso, se amparan en una fuerza que le pertenece a todas y todos los ciudadanos, que es la fuerza policial. La fuerza policial no es una fuerza de gobierno, es una fuerza de los ciudadanos. Y uno ve que hay discursos prácticamente políticos en funcionarios de Estado, porque no son funcionarios, insisto, de gobierno, son funcionarios de Estado, en miembros de instituciones públicas, de las agencias de seguridad, que
Uno diría, bueno, aquí hizo falta, indudablemente, discutir una reforma policial. Y la reforma policial, lamentablemente, es uno de los ejes que no aparece dentro de los 10 objetivos de la CONAIE, porque además la reforma policial sale a la vista en las consecuencias de las manifestaciones del 2019. ¿Qué consecuencias? Personas que perdieron sus ojos, brutalidad policial en las calles, una policía que es ineficiente para combatir el crimen organizado, pero es eficiente para darle palos a las personas que son prácticamente representantes o exponentes de una sociedad que sale en las calles, que le tiran la moto como técnica, por ejemplo, de disuadir las manifestaciones. Es decir, da mucho que decir en ese sentido, ¿no? Y bueno, además de los problemas que salieron a la vista cuando el embajador del país más poderoso del mundo habla de narcos generales y todo esto que pone en tela de juicio, sin lugar a duda, la ética de la institución. Eso implica de que además hay problemas dentro de la formación en sí de la policía. En Ecuador, para ser médico, en Ecuador, para ser abogado, para litigar en una audiencia, hay que pasar por una universidad. Para agarrar un bisturí en un quirófano, hay que pasar por una universidad. Algunos años, pero para ser médico, para ser, perdón, policía, no, no se necesita pasar por una universidad. Y esto debe entenderlo la ciudadanía. Un policía es un funcionario que debe ser altamente calificado, altamente formado. No se trata simplemente de ganar un concurso de oposición y méritos en el evento de que sea lo más transparente posible. Se trata de que sea formado. Tampoco de primero recibir el cargo público para luego tener cursos de capacitación, sea con alianzas, con universidades, etc. No, se necesita ser formado por una universidad. Y luego de ser formado, ganar un concurso. Porque también el hecho de ser formado por una universidad no le garantiza el tener el espacio dentro del servicio público. Es decir, debemos entender que un funcionario policial es un funcionario que debe ser altamente calificado para disuadir, en este caso, eventos o escenarios de violencia, para combatir la criminalidad y fundamentalmente la criminalidad organizada. Por ejemplo, hay un dato que está totalmente distorsionado en el Ecuador. Tenemos una policía altamente experta en incautar droga. Cuando todos los informes, los estudios criminológicos a nivel internacional saben que mientras más se incauta, las organizaciones criminales más producen. Porque la ilegalidad de las drogas en el norte global, en el caso concreto, por ejemplo, de la cocaína, mantiene ese tipo de dinámicas, ¿no? La figura del famoso reloj de arena que decía un profesor en los Estados Unidos. Es decir, grandes incautaciones son simplemente la zanahoria para el equino, porque de otra parte lo que están haciendo las organizaciones criminales es producir más. Hay que ver los estudios, por ejemplo, de cultivos de amapola y de coca en Colombia. Y que sale por Ecuador, el 40% aproximadamente de la droga de Colombia sale por Ecuador y sale precisamente en las narices de las agencias de seguridad de nuestro país. Y eso es un problema. El número de incautaciones no está generalmente diciendo que se está dando duro al narcotráfico. El narcotráfico produce, en ese sentido, cantidades de droga o de producción de sustancias, en este caso, de manera exorbitante. Pero ese es el falso indicador. El indicador de la policía no debe ser el número de incautaciones. El indicador de la policía, criminológicamente hablando, debe ser la reducción de la tasa de homicidios. Pero eso se hace con una reforma policial. Yo soy partidario de que en Ecuador tiene que reformarse la policía. Y reformarse la policía no es darle un curso de derechos humanos. Reformar la policía no es cambiar la doctrina policial. Reformar la policía significa también cambiar la agencia policial. Pero eso no se va a hacer porque los gobiernos, en este caso el gobierno empresarial, el gobierno que representa también los intereses de los grupos o de las minorías, en este caso económicas, en el poder, que es el gobierno actual, se sustenta en ese poder. Y eso contamina la labor de las policías. Las policías no están para sostener, en este caso, políticamente a un gobierno. Las policías deben estar para defender a sus ciudadanos. Y eso no quiere decir que las policías se conviertan en agentes de golpe de Estado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la transformación de las policías en el Ecuador, como la de Chile, como la de Colombia, debe pasar por una reforma. Por eso es que creo que dentro de los 10 objetivos, uno de los sectores más golpeados,
uno de los sectores más criminalizados en la protesta es la CONAIE, y criminalizados no solamente por los discursos o por los verbos del presidente, en un momento del gobierno de Lenín Voltaire Moreno, ahora de Guillermo Lasso, sino por las acciones materiales de las policías. Ahí está el informe de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, un informe que nos habla muchísimo de esas características de brutalidad policial, de exigencia de rendición de cuentas y sobre todo de judicialización, que nunca pasó. Esa es una de las deudas históricas en el Ecuador. O sea, no podemos tampoco generar condiciones de confianza con instituciones que nos quede el enigma de saber si son instituciones ciudadanas o son instituciones de gobierno. Y las policías no deben ser instituciones de gobierno, deben ser instituciones ciudadanas. Esa es una gran transformación que hay que hacer en Ecuador. Quería acotar un matiz con lo que acaba de decir el compañero en Guayaquil, de por qué pasan estas cosas de desintegración de los movimientos sociales, sobre todo en la costa, y no están unidos en la sierra. Porque hay una diferencia entre la característica étnico-clasista del movimiento indígena con lo que se está entendiendo por lo étnico-clasista del movimiento montubio. Más allá de quienes aboguen o quienes piensen que la característica o la categoría montubio puede ser una invención política también, lo cierto es que el movimiento indígena históricamente es una organización étnico-clasista. ¿Qué significa clasista? En el sentido, por supuesto, de exponer que no son el óptimo iure. Clasista significa de que representa sectores históricamente postergados económicamente. Eso significa clasista. Y étnico, por supuesto, de sectores que han sido racializados, que han sufrido el colonialismo. Esa debía ser la misma característica de las organizaciones políticas, de los movimientos sociales también en la costa. Pero aquí hay una gran diferencia, sobre todo en el caso de lo que se conoce como las organizaciones en el campo, en el agro. Hay una gran diferencia entre los trabajadores agrícolas, que son los que aguantan el sol, los que agarran el machete, donde hay hombres, mujeres, con los empresarios del banano. Y los empresarios del banano son definitivamente otro grupo social que evidentemente no está ni se vincula con los intereses ni las necesidades necesariamente de los trabajadores agrícolas. Van a decir, bueno, sí, un empresario también es un trabajador agrícola. Bueno, pero un trabajador agrícola vive de la jornada, gana prácticamente al destajo. Un trabajador agrícola sufre las enfermedades, los pesticidas, tiene que aguantar con los pesticidas que lanzan en las bananeras. El trabajador agrícola es el que prácticamente depende del precio de sustentación del banano más que el empresario en sí. Entonces, me parece que esto debe generar una reflexión, sobre todo en la legitimidad de las organizaciones políticas y de los movimientos sociales que representan o deben representar a los sectores eminentemente populares. Y una de las características de esta manifestación es que esta manifestación no fue solamente una manifestación del movimiento indígena, fue una manifestación de múltiples sectores sociales, de profesores, de trabajadores agrícolas. Y luego, el problema, por supuesto, de la representación dentro de los grupos campesinos, en otras palabras, concretamente de los trabajadores agrícolas o de los grupos empresariales del banano, es que debe generar esto una reflexión, insisto, de entender, por ejemplo, que uno de los grandes problemas es el latifundio también, ¿no? De que tenemos que pensar posiblemente en otro escenario, en gobiernos que piensen en estados sociales de derecho, en transformar la matriz económica también, ¿no? Es decir, el banano puede significar en algunas provincias una economía a corto y mediano plazo, sí, pero el banano también puede significar la contaminación del aire. Los monocultivos no son necesariamente beneficiosos para la salud. Los monocultivos quitan y matan la posibilidad de generar otro tipo de economías. Y esto no es culpa del trabajador agrícola, esto también ha sido culpa del Estado históricamente, ¿no? Los Estados tienen que apostarle a nuevas alternativas de desarrollo, no solamente campesino, desarrollo rural, ¿no? Tenemos que pensar en territorializar la política pública. El problema, por ejemplo, de esta división costa-sierra inaudita, regionalista y también racista que tenemos en Ecuador, sin lugar a duda, es que siempre terminamos discutiendo entre lo que pasa en Quito y lo que pasa en Guayaquil. Pero Guayaquil como ciudad, y Guayaquil, si nos ponemos a contar cuántos cantones tiene la provincia del Guayas, tiene muchos más cantones que lo que hoy queda como la provincia del Pichincha. Y hay muchas necesidades en Guayaquil.
Entonces, y en la provincia del Guayas, pero hegemónicamente Guayaquil es las discusiones urbanas de prácticamente lo que diga la alcaldía de Guayaquil. Y urbanas es la cosmovisión de ese grupo de poder que ni siquiera está vinculada, que no representa social e incluso, en este caso, orgánicamente a los barrios urbanos marginales, a los sectores populares que son la mayoría de esa gran ciudad de Guayaquil, porque cuando nos imaginamos Guayaquil, nos imaginamos siempre el centro en el 9 de octubre, sí, pero no nos imaginamos, o el turista no se imagina la Prosperina, no se imagina los sectores populares que son prácticamente el conglomerado urbano. Pero con esa acotación, entonces yo quería sintetizar que esta idea de los 10 puntos o 10 objetivos de la CONAIE me parece que son nos permiten también repensar la política pública. Pero yo no creo que el gobierno se haya sensibilizado a partir de una protesta, de una manifestación de la sociedad. Creo que el gobierno sigue en su plan de sí, aplicar una política neoliberal de reducción del Estado social, y en la medida de cómo acelerar o desacelerar, no implica esto de que el gobierno vaya a abortar a su política. Tiene serios compromisos con el Fondo Monetario Internacional, ahí está el papel del FMI, por supuesto. A mí me preocupa también el contexto internacional, cuando tenemos una América Latina que está volviendo a reflexionar con políticas sociales, con políticas de izquierda. Estoy hablando del caso de Chile, estoy hablando del caso de Colombia. Bueno, ¿qué va a pasar también con la posición del Ecuador, con el lado del Ecuador, cuando los países hegemónicamente potentes se encuentran también en una diáspora y podrían también reducirse o desplazarse hacia el Ecuador? Esto implica, insisto, de que lo que está pasando en el Ecuador está también vinculado con un contexto geográfico, con un contexto internacional. Yo estoy de acuerdo, lo que tú dices es importante justo para luego preguntarle a Juan Carlos. La policía, si bien es cierto, ha jugado un rol fundamental en el tema de represión, en el tema de demostrar que cuando hubo los 18 días de paro, hubo presupuesto para absolutamente todo. El gobierno no escatimó ni un recurso para tener bombas lacrimógenas, para atacar a protestantes, para movilizar patrullas, para tener gasolina para los vehículos de la policía. Y vemos grave, ¿no? Grave la situación, porque también las Fuerzas Armadas, en este caso los militares, también salieron, reprimieron un poco menos que la policía como tal, pero estamos viendo o estamos hablando de un ministro del Interior, que es Patricio Carrillo, donde ya estuvo involucrado por delitos de lesa humanidad, que es el informe de la Defensoría del Pueblo, que la Fiscalía tampoco ha hecho su trabajo, en que muchos heridos, muertos que existieron en octubre del 2019 y ahora también ya en junio del 2022, van a quedar sin reparación de estas víctimas, van a quedar en la impunidad, un gobierno en el cual premia o básicamente trata de beneficiar a la fuerza pública y militar para protegerse como tal, pero en cambio a los manifestantes, a los ciudadanos, no garantiza ningún derecho. Hoy escuchaba o ponía en una entrevista el presidente que decía que él no ha firmado nada, y quien firmó es otro funcionario del Estado, pero que él no ha negociado ni ha firmado ningún acuerdo con Leonidas Issa para las mesas de diálogo. Yo veo grave también esta situación, en la cual tenemos un presidente que no tiene palabra, que no sabemos si va a cumplir y qué va a pasar. Ya falta menos de 80, 75 días, creo, ya de las mesas de diálogos, y si vamos a llegar a un acuerdo, ¿será que existirá un nuevo paro? ¿Será que habrá un levantamiento? Ustedes han analizado, Juan Carlos, esta situación de si no se cumple. Bueno, ya la UNE anunció un nuevo paro también. Hemos visto un gobierno que se mantiene en su posición clasista también, racista también, en el cual vimos que se donó el sueldo a la familia del militar que perdió la vida, que también es una víctima también del paro en este sentido. Pero ¿qué pasa con las personas también que perdieron la vida de los manifestantes, ¿no? Entonces vemos aquí un tema discriminatorio, porque si bien es cierto, hay que considerar que cada policía militar tiene su familia, pero claro, los grandes jefes, los comandantes, nunca están al frente, se mandan a matarse pueblo con pueblo, y los de abajo simplemente se quedan, los comandantes se quedan callados, silenciados, simplemente sentados en las mesas, simplemente dando órdenes. Entonces, después, ¿quién paga las consecuencias por los delitos de lesa humanidad, por las acciones que toman?
son la clase policía, cabos, las personas que tienen un rango inferior a los comandantes y generales de la policía. Entonces, ¿ustedes han pensado en hacer algún tipo de movilizaciones después? ¿Qué van a pedir como organizaciones sociales por el tema de la violencia? Hemos visto en Guayaquil, como tú decías, a diario son personas asesinadas. Bueno, en Imbabura ayer hubo un femicidio, también el maltrato dentro de intrafamiliar también ha aumentado muchísimo en el Ecuador. Vemos un país que la gente está también cambiando a sus hijos de las escuelas porque no tiene cómo pagar la educación de sus hijos, no hay alimentación, no se puede vivir con el sueldo que les alcance, muchos ni siquiera tienen empleo. Entonces, ustedes como organizaciones sociales, ¿han pensado en tratar de formar una unidad, no solamente en la costa, sino, como decía Jorge, tratar también de dejar ese regionalismo de la costa a la sierra y tratar de unirse como Ecuador? Porque ahora, bueno, Guayaquil quiere ser partido aparte, quiere ser federalista. Entonces, ¿ustedes qué han pensado con todas estas actuaciones también en la costa? Hola, ahí sí estamos. ¿Aló? Sí, que se escuchamos se con Carlos. A ver, mire, si usted me pregunta todo el contexto respecto a los 10 puntos, respecto a la negociación, hay algo muy claro y muy profundo que analizar respecto a todas estas negociaciones. Cuando terminaron de firmar el acta, el acuerdo de paz y esa acta de buena fe, verdaderamente no me pareció correcto. ¿Ya? Yo creo que el gobierno una vez más acaba de tomarle el pelo al movimiento indígena y a la cabeza al compañero Leonidas Issa, ¿cierto? El gobierno no va a cumplir, como lo acaba de decir el compañero que hizo su exposición, aquí se cumple una receta rajatabla que es el Fondo Monetario Internacional. El tema de la focalización de los combustibles es un tema totalmente fuerte que el gobierno no lo va a cumplir, ni siquiera lo tiene analizado. Ya ahora mismo vemos que tenemos una gasolina a $5.20, ¿no es cierto? Pero sí nos afecta a todos los ecuatorianos. Porque dígame usted, todos tenemos un carrito que de $25,000, qué sé yo, de $30,000, eso no quiere decir que somos ricos, pero sí necesitamos poner una gasolina de mejor calidad, ¿no es cierto?, para poder cuidar ese carro. De alguna manera nos afecta a todos los ecuatorianos. Y ahí es donde viene esa polarización social, ¿no es cierto?, donde nos inmiscuye a todos. El problema de las negociaciones, repito, es un tema que verdaderamente el movimiento indígena, o sea, las cabezas que estuvieron ahí, no lo vieron más político, ¿me entiendes? ¿Ya? Y se dejaron una vez más tomar el pelo del gobierno nacional. El gobierno no va a cumplir ninguno de los 10 puntos. Imagínese usted, 90 días, ¿para qué? Si las mesas técnicas, o sea, desde que yo vengo haciendo activismo político y desde que yo estuve alguna vez sirviendo dentro del Ministerio de Agricultura, siempre se han instalado estas mesas técnicas en materia agrícola, en todos los rubros de producción, en tema de combustibles, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ya de memoria nos conocemos toda esa temática, ¿cierto? O sea, para mí es una tomadura de pelo que de alguna manera ayer reaccionó un poco Leonidas Issa y le dio un ultimátum prácticamente al gobierno. O sea, en la forma como lo empieza a atacar, imagínense. O sea, te dicen, sí, o sea, tenemos un acuerdo de paz, pero mañana el presidente los desconoce, después los trata de terroristas, de narcotraficantes, y nos mete a todos en un mismo saco. Eso se da cuenta uno, que el gobierno no tiene ni la voluntad de quererlo hacer. Para cumplir, solamente hay que tener voluntad política de quererlo hacer, Priscila. O sea, es algo tan sencillo que el gobierno tiene el poder para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo van a hacer para un poco respaldar o apoyar entre organizaciones sociales esta lucha que yo también comparto? Yo creo que esto no se va a cumplir al 100%, no sé cómo vayan desarrollándose las mesas de diálogo, porque ha habido también una escasa información por los grandes medios de comunicación. Eso también falta, porque esto también creo que es importante analizar, que los medios de comunicación han impedido que se conozca la realidad de muchas cosas, ¿no? La parte de la violencia en el Ecuador, muchos de esos casos han tratado de ocultar los grandes medios, porque el gobierno no quiere que saquen eso, o sea, la pauta y todo lo que quieran, que es un grupo de derecha, incluido estos medios que tratan de proteger a un presidente,
pero no dejan ver lo que realmente pasa. Entonces, el tema de la violencia es preocupante, no solamente por los graves casos que existen, sino por las familias ecuatorianas. Ya no podemos salir a las calles. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo están ustedes organizados también en ese tema de violencia como tal? A ver, yo creo que la violencia está en todo, ya está, ¿cómo le puedo decir? Nuestra sociedad ya vivimos dentro de un Estado fallido. Esa es la palabra. O sea, ya tenemos una descomposición del Estado y yo creo que el gobierno prácticamente ya es un gobierno totalmente descompuesto, sin gobernabilidad, sin un norte. Ya prácticamente, yo creo que el gobierno no tiene, o sea, ya al hablar de gobernabilidad no tiene nada. O sea, se sostiene por el poder de los militares que de alguna manera en complicidad con el ejército, la Policía Nacional, el gobierno se sostiene a ruñones. El gobierno no encuentra el norte, Priscila. O sea, repito, recapitulando a las mesas de negociación que son neurálgicas para poder encaminar al país. ¿Por qué al gobierno no le conviene? ¿Me entiendes? Porque ellos necesitan mantener esa agenda neoliberal, ¿no es cierto?, ortodoxa, fascista, ¿no es cierto?, del FMI, y eso no va a tener marcha atrás, porque ya es una receta a rajatabla y tienen que cumplirla, ¿no es cierto? Mire que el ministro de Economía que entró, o sea, y acaba de dar unas declaraciones que verdaderamente dan risa, y uno dice, chuta, el gobierno no tiene esa voluntad, y eso también es violencia de parte del gobierno, y la violencia ya está generalizada en todo en el Ecuador, o sea, ya no hay respeto, ya no hay principios, ya no hay nada, Priscila. Hoy no sabemos, imagínense, topando el tema de la policía, o sea, es gravísimo lo que pasa. Ahorita viene gente disfrazada de policía, llega a su ciudadela, le tocan la puerta y le pueden decir, usted tiene una orden de una boleta de captura y la llevo detenida. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen el tema del defensor Freddy Carrillo, que ha sido un tema bastante profundo y difícil, ¿no? Imagínense que mañana llegue la policía y usted no le ha llegado ni siquiera la notificación. ¿Usted sería capaz de abrirle la puerta a esa gente cuando ni siquiera la han notificado? O sea, vivimos de terror. Y eso pasa, y a mucha gente se la han llevado sin órdenes de captura. Hay presos políticos. Hay muchas cosas que están pasando en este país. Y hoy vivimos de terror. Y respecto a qué vamos a hacer las organizaciones, yo creo que tenemos que abrazarnos y llorar y ahí juntarnos porque estamos atados de pies y manos. Repito, hay una represión y una persecución de parte del Estado. ¿Me entiende? Mañana si usted se ve en contra del Estado, le arman una boleta de captura, le inventan cualquier cosa y se lo llevan a la cárcel. Y Leonidas Issa valientemente está pasando, o sea, se está enfrentando a un Estado represor en su máxima expresión, arriesgando su propia vida, arriesgando muchas cosas, más allá que de pronto hayan pecado de ingenuos, otra vez más, o no sé, ¿me entiende? O sea, y hayan fallado en esa negociación, está exponiendo su vida. Y yo creo que una de las cosas que hoy puede pasar en el Ecuador, inmediatamente después de estos 90 días, es de que haya otro levantamiento indígena más. Pero esto va a ser más fuerte, Priscila, porque el país no aguanta más. Esto ya va a ser de todo, o sea, con más fortaleza, con más fuerza, porque el país ya no aguanta más. El país no aguanta más. No alcanza el dinero, Priscila. O sea, imagínense acá en el campo, en el agro. O sea, se ha dejado de sembrar muchas hectáreas de arroz porque ya no alcanza ya los precios mínimos de sustentación, o sea, respecto a la paga del arroz, no se cumplen, los créditos de Ban Ecuador no se ejecutan, ¿me entiendes? O sea, está caro todo para poder sembrar una hectárea de arroz. Y eso es lo que vive la gente abajo en el territorio, y eso se traslada en la economía del país. Y eso nos va a afectar, y yo sí digo, Priscila, y creemos, que de aquí a los 90 días va a pasar cualquier cosa. Y yo creo que esto va a ser un estallido social muy fuerte que vamos a ver otra vez en el Ecuador. Y es gravísimo. Con esto también ya, así para ir cerrando ya nuestro programa, Jorge, Juan Carlos tiene algo cierto que yo también lo puedo comprobar y lo puedo decir, que el gobierno tiene a un sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces, que son órganos persecutores. Entonces quiere decir,
que si ustedes salen en contra del gobierno, que si uno habla, pelea y comienza a tratar de luchar por justicia o por los ciudadanos, el gobierno está utilizando estas armas, estas instituciones públicas, estos brazos que tiene ahora de cerrar todas las puertas a cualquier ciudadano, y que más bien el tema de justicia ha sido un ente fundamental para perseguir a muchos dirigentes sociales. ¿Qué haremos con un cambio de la justicia? ¿Tú crees que va a existir este cambio o este gobierno aguantará los 3 años más? ¿Se vienen nuevas protestas sociales con todo lo que hemos venido hablando? ¿Se cumplirán este trato o este diálogo que existe? Pero lo que sí quisiera un poco contigo decir es, ¿qué piensas tú sobre el tema de las persecuciones, el tema del sistema judicial, que ya no tenemos cómo creer más en la justicia ecuatoriana, y cómo una fiscal general también arma casos? Eso es real, lo de Leonidas, lo de Freddy y muchos otros más, o Lavín y otros casos adicionales, se han armado casos justamente para perseguir, para silenciar y para callar. Entonces, nuevas protestas, vendrán nuevas represiones, vendrán nuevos casos ilegales armados, forjados. ¿Cómo tú ves el sistema judicial? Bueno, quería primero hacer un comentario sobre esta calificación del diálogo, y sobre todo de la posición del movimiento indígena como ingenua, como entreguista. Yo diría, me cuidaría un poco de usar esos términos. Diría que el gobierno usó una estrategia militar contra las manifestaciones, sobre todo en la capital de la República, y el movimiento indígena en algún momento ya estaba cansado, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya?, independientemente y lejos de la retórica criminalizadora del gobierno de que las manifestaciones hayan sido asociadas por alguna organización terrorista o fundamentalista o narcotraficante, más allá de estos delirios, en el fondo es muy difícil sostener una manifestación por más de 2 semanas en la capital de la República con toda la estrategia y el ataque prácticamente táctico-militar que le ha hecho el gobierno. ¿Qué significa táctico-militar? En una guerra sin cuartel, sin cuarteles, sin dejar dormir al enemigo. Porque cuando hablamos de ese tipo de tácticas, se entiende, o el gobierno entiende, policial y militarmente, que el indígena, las manifestaciones, o quien sale a las calles, es un enemigo. Y guerra sin cuarteles, no dejarlos dormir. ¿Y el enemigo quiénes son? Mujeres, niños, campesinos. Son el pueblo, son el enemigo, ¿no? No dejarles sitios de acogida, no dejar, impedirles la alimentación, o sea, darles ni siquiera la posibilidad de que tomen oxígeno, sino darles gas lacrimógeno. Debería haber rendición de cuentas sobre gas lacrimógeno. Eso significa guerra sin cuartel, y eso cansa. Entonces, hay un momento en donde posiblemente lo deben discutir dentro de las organizaciones sociales. No queda momentáneamente otra salida que hacer una pausa, que comenzar a generar un diálogo en esos términos. Y creo que habría que comprenderlo en ese sentido, ¿no? No todavía adelantarnos a hacer juicios de valor en ese sentido, ¿no? Y sobre el papel del Estado, ¿no? El desmantelamiento del Estado social en el Ecuador implica, por supuesto, la cooptación de la infraestructura y sobre todo la superestructura del Estado, aparato judicial, policías. Lamentablemente, el movimiento indígena está ahora más aún viviendo en carne propia lo que significa el lawfare, la guerra jurídica, es decir, casos que se presentan mediáticamente como coherentes con la narrativa de que hay comisión de delitos flagrantes, etcétera, cuando responden a determinantes políticos. Caen en el cuadro básicamente de delitos políticos. Eso está claro. Hay persecución política, pero por supuesto que para un abogado litigante, cuando acude al lenguaje y dice aquí materialmente hay persecución política, ningún juez se lo va a creer, no lo quieren creer, porque los jueces también dependen de sus cargos, y sus cargos es que van a pensar dos veces si le van a dar la razón jurídica a quien vehementemente la está solicitando, o si va a querer sostenerse en su puesto. Entonces, esa forma de pensar primero en la papa también por parte de los órganos judiciales, y en este caso la Fiscalía, hace también de que exista una cooptación por parte del Estado, que en parte, insisto, nació, y más que del Estado, del gobierno, nació por la consulta del 7 veces sí,
Y no solamente estoy hablando del aparato judicial, estoy hablando también, si nosotros miramos o hacemos una lectura política de la Corte Constitucional, es una corte neoliberal, más allá de eso, ¿no? Más allá de derechos humanos. Y la Corte en las manifestaciones del 2019 dijo que el estado de excepción era legítimo, ¿no? Hizo una supuesta ponderación entre el Estado y la protesta, Va el a estado de subir excepción, la la protesta estrategia. social. Y el estado de excepción es La represión. Es decir, estrategia, para que lo Oliver. entienda cualquier ciudadano, un estado de excepción Déjame, significa Jorge, ¿te ves, Juan represión. Carlos? ¿Está abierto tu Hola. micrófono? Sí. Sí, está abierto tu micrófono y se estaba un poco interrumpiendo se estaban cruzando las voces. Perdona. Ya. Listo, Sí. Jorge, perdona la Y interrupción. no te preocupes. Hay persecución política en Ecuador de muchos niveles, no solamente en los niveles de los grandes liderazgos. Y la persecución política no solo tiene que ver en términos penales, también hay que ver y hacer una lectura desde derechos humanos del papel de la Contraloría General del Estado, ¿no? Los servidores públicos menores o los servidores públicos que no tienen ninguna posición o tuvieron ninguna actitud de generar glosas o hechos que causen glosas, también son víctimas de persecuciones políticas. Hay una persecución tributaria, persecución política, persecución penal, persecución de la Contraloría. Es decir, hay muchos niveles de esa persecución. La guerra jurídica está desarrollada en el Ecuador, en el fondo, como una forma también de sostener y de amedrentar a cualquiera que se levante. Y aquí hay una figura importante que debe causar reflexión, que es el hecho en sí de la protesta social versus la comisión de delitos. A mí me parece interesante de que se haya suspendido por un momento el juicio de Leonidas Issa para que esto sea revisado por la Corte Constitucional, pero esa revisión no parte por lo material, por lo sustancial, sino por lo procesal, es decir, por la figura en sí de la detención y del juicio directo, porque no garantiza la independencia judicial, el mismo juez de la flagrancia es el mismo juez del juzgamiento, etc. Pero aquí hay un hecho material que no se discute, que es cómo puede un ciudadano salir a protestar sin que el Estado lo acuse de cometer el delito de paralización de servicios públicos. Y es prácticamente imposible, porque lo que el Estado estaría esperando es que se reúnan los espíritus de los manifestantes, pero no, en este caso, los manifestantes materialmente. Y es imposible, no ha lugar una manifestación sin manifestantes, ¿eh? Eso es como cuando el Estado o funcionarios de las agencias de seguridad dicen, en Ecuador no está prohibido consumir drogas, pero está prohibido poseerla. ¿Y cómo la consumen? No existe como consumo telepático. No conozco, al menos que alguien lo haya descubierto, debería decirlo en un estudio para el premio Nobel, pero no existe consumo telepático. Para consumir hay que tenerla. Entonces, aquí esto trasluce, sin lugar a duda, una falacia de la figura en sí del tipo penal de paralización de servicios públicos que eclipsa en el fondo y que el gobierno utiliza esa figura penal para criminalizar la protesta, el legítimo derecho a la protesta pública. Pero además la figura de la flagrancia, ¿eh? Es decir, ¿qué es flagrancia? Y esto, permítame en breves segundos explicarlo porque aquí hay una manipulación de una institución que no debe ser artificial. La flagrancia tiene que ser un hecho natural, descubierto, in situ, con las manos en la masa. Pero no puede ser flagrancia cuando se tiene información de antemano, cuando hay investigaciones previas de antemano, cuando eventualmente podría haber interceptación de comunicaciones telefónicas de antemano. Eso corresponde ya a una investigación donde la fiscalía o los órganos de las autoridades de la investigación penal, como las fiscalías, en este caso los ministerios públicos en otros países, tendrían que haber dirigido esa investigación. Pero si hay esa información preexistente y luego se dice que se cometió un delito flagrante, que hay una manipulación de la institución jurídica de la flagrancia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de provocar la prisión preventiva, promover la prisión preventiva, generar un impacto mediático enorme y reducir las garantías o violar las garantías del debido proceso, porque hay un término en flagrancia de menores chances de defensa. En 20 días, en un mes, difícilmente las defensas pueden, como evidentemente lo dejó en claro la defensa de Leonidas Issa, recabar información, aunque el Estado, a través de la Fiscalía, es quien debería tener y la carga, en este caso probatoria, le corresponde a él o al Estado.
Pero en general, en la práctica, son las defensas las que tienen que oficiar la práctica de diligencias, el recabamiento de información, de documentos, etc. Y eso es muy difícil en ese tiempo del mes. Por lo tanto, la figura de flagrancia, si nos damos cuenta, es una figura que está presente siempre que se quiere usar determinantes políticos. Tienen alto impacto mediático, está presente de nuevo las agencias de seguridad, las policías en este caso. Hay una poca presencia de las agencias judiciales, es más policial, es más narrativa, es más mediática, los medios de comunicación están presentes en ese sentido, ¿no? Pero no ha sido lo suficientemente pensada como figura en sí jurídica, ¿no? Cuando sabemos que la flagrancia debe ser esporádica, no puede ser artificiosamente construida. Es decir, un juez debería decir, este caso no es flagrancia. Si usted me dice que tenía información de 1, 2, 3 días, señor, este caso no es flagrancia, ¿sí? Y tenga cuidado de volver a hacer lo mismo en la próxima vez. Aquí debería usted haber iniciado esta investigación por medio de la investigación ordinaria que establece el Código Orgánico de Interna Penal, pero flagrancia aquí no hay. Flagrancia es algo in situ en ese momento. En resumidas cuentas, creo que la posibilidad de tener independencia judicial pasa necesariamente por tener una transformación nuevamente del escenario político en el Ecuador, ¿no? Aquí tiene mucho que ver también los medios de comunicación, ¿no? Tenemos medios de comunicación que no informan, medios de comunicación que lo que están prácticamente es dando la versión del Estado y del gobierno concretamente, medios de comunicación que también parten de esa retórica de vandalizar la protesta social. Porque cuando hablamos, por ejemplo, programas como este de la violencia, para esos medios de comunicación hegemónicos en el Ecuador, los violentos son los indígenas, los violentos son los manifestantes. Violencia no es o no está en quien le lanza la moto o le saca los ojos a un manifestante, en un acto que ha quedado en la impunidad en el Ecuador. Violencia no hay cuando se desprotege a la ciudadanía y las organizaciones criminales entran y corrompen también a funcionarios públicos. Ahí no hay violencia, ¿no? Violencia no hay o no se ha investigado más allá de lo que ha sucedido en las cárceles, con la cantidad de personas degolladas, descuartizadas, decapitadas, todavía no hay responsables en sí de quienes causaron por acción o por omisión esas masacres. Entonces, esto genera un escenario no solamente de violencia, la violencia también está en esta gran palabra que se denomina impunidad. En el Ecuador tenemos impunidad. Necesitamos recuperar ese Estado de Derecho. Entonces necesitamos recuperar ese Estado social y pasa por quitarle lo que yo siempre comento es la base social a la criminalidad que está en la pobreza. Y en este momento la política de gobierno no es una política de gobierno para estructuras sociales de oportunidades. No, es una política de gobierno claramente neoliberal. Y lo que puede hacer después de las manifestaciones es simplemente reducir la velocidad, pero sigue su curso. Y el curso es el recorte del Estado, el curso sigue siendo el lenguaje y la retórica de la criminalización. Yo creo que quien más en estos momentos tiene un discurso bélico, violento, es el propio gobierno. Porque, bueno, al menos uno pensaría después de las manifestaciones de las semanas que le ha costado también la vida a ciudadanos, fundamentalmente, y también a servidores de las agencias de seguridad, bueno, hagamos un alto, un pare, cuidémonos de la retórica. Y no, el gobierno sigue con esa táctica militar, por decirlo así, pero llevada hacia la política de descalificar la lucha social. Lo que está haciendo es descalificar la lucha social, desanimar, desincentivar. Es decirle a cualquier ciudadano que el día de mañana quiera levantarse contra el gobierno, si usted lo hace desde Guayaquil, desde Salitre, desde Cotopaxi, el gobierno tiene claro de que esas manifestaciones están financiadas por el narcotráfico internacional. Que usted va a paralizar servicios públicos. De que le puede pasar lo mismo que a Leonidas Issa al cometer un delito flagrante y ser llevado hacia la independiente justicia en el Ecuador. No. No, en el fondo es, por supuesto, una forma de desanimar a la sociedad, ¿no? Y esto está asociado también con cómo la Asamblea Nacional no adoptó una posición mayoritariamente
para una salida política amparada en la Constitución de la República, que fue la destitución del presidente. Es una figura constitucional, no es ningún golpe de Estado. Golpe de Estado era antes que no existía esta figura, pero está amparada en la Constitución. Esa posibilidad no existe. Las manifestaciones están siendo de alguna forma atacadas también hoy en términos verbales, ¿no?, por esa retórica beligerante del presidente Lasso. Y claro, cada vez se difuminan, se diluyen las posibilidades de que se pueda también generar una revocatoria del mandato. El escenario es triste. No, esto significa de ninguna manera de que se tenga que ser negativo, de que se tenga que tener determinantes derrotistas. No, pero el gobierno lo que va a hacer es mantener su posición y su política durante el tiempo que le resta, y mantenerlo, como diría el lema del escudo de Chile, que deberían cambiarlo o por la razón o por la fuerza. Y esto debe también generar en la sociedad civil una nueva estrategia para impedir seguir siendo pobres, para impedir que esas políticas neoliberales sigan planificando la miseria de una sociedad, de un Ecuador que está cansado. El ecuatoriano, la ecuatoriana está cansado, están cansadas. Están cansados de seguir siendo pobres, mendigos, de seguir siendo víctimas de un Estado que los desprotege, que es duro con los débiles, con los manifestantes, pero es débil con los duros, con los narcotraficantes. El narcotráfico está arriba, no está abajo, no está con los sectores sociales. A los sectores sociales los cooptan en algunos casos, pero los sectores sociales siguen siendo el eslabón más débil dentro de esa cadena. Y esto insisto, debe promover salidas políticas, las salidas en el Estado, sin duda en un Estado de Derecho, pero también esa protesta social tiene que ser permanente. No hay que bajar la guardia, hay que estar en vigilia, y eso permite que se articulen nuevos escenarios y nuevas formas de protesta en el Ecuador. Gracias, Jorge. Yo quiero dar unos dos minutitos también, Juan Carlos, quisiera tu mensaje final. Te agradezco mucho, Jorge, por estar presente, por ampliar mucho la explicación que muchos ecuatorianos necesitamos conocer. A ti también, Juan Carlos, agradecerte también por este espacio, por aceptar estar aquí. Saludo también para los dirigentes sociales, para la gente que está contigo, siempre respaldando estas luchas sociales. Quisiera un mensaje final también en este tema, para poder ya terminar el programa. Bueno, yo concuerdo con lo que dice el amigo, un buen análisis, muy respetable. Lo que se viene son tiempos difíciles, tenemos que estar más unidos que nunca, no perder la fe, convocar esa gran unidad de las organizaciones sociales y poder llegar a ese gran acuerdo nacional, ese gran pacto que necesitamos hoy los ecuatorianos. ¿Y qué más te puedo decir, Priscila? O sea, son tiempos duros, por la realidad en la que nosotros caminamos día a día, visitamos dirigentes y conocemos ese sentir, ¿no? La gente está fregada, la gente no tiene trabajo, la gente está asustada porque no puede producir, porque esa madre de familia no puede mandar a su hijo a la escuela porque no sabe si su hijo vendrá o no regresa. O sea, sale de su casa, pero no sabe si va a regresar con vida. Y eso es muy, muy difícil para los ecuatorianos. Hay que tener fe y mantener la calma, y esperemos que todo salga bien de hoy en adelante. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero agradecer a todos ustedes, amigos y amigas, por estar con nosotros en este programa Rojo Oscuro. Les esperamos el próximo jueves a las 7:15. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y que descansen. Un abrazo. Chao. Busca una plataforma para estar informado. ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.